Eder Vega es colombiano, está con nosotros aquí en Claxos TV, en la Facultad de Derecho, dentro del Congreso Internacional de la OEI. Eder, muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Tu origen profesional es la ingeniería. Así es, ingeniería industrial. ¿Y cómo se lleva la ingeniería con los investigadores en ciencias sociales, con los investigadores, con el resto de las ciencias duras, con los educadores? ¿Se ven con recelo? No. Yo creo que, de hecho, esperaría que fuese más, pero desde hace unos tiempos para acá nos están enseñando más como ingenieros a pensar no solamente en el desarrollo de la tecnología como tal, sino también a quién va a servir esa tecnología. Entonces, en ese caso, hay una comunicación muy estrecha entre ingenieros e investigadores de las ciencias sociales. Si decís que te están ayudando los ingenieros a pensar, lo que se van a enojar son los ingenieros que te vean. Yo creo que eso es un elemento fundamental, es decir, se requiere mucho más esa comunicación. En mi caso particular, mi orientación más hacia la parte social se deriva fundamentalmente de mi interés por los procesos de innovación. Y cuando pensamos en innovación, incluso desarrollo hasta del más simple dispositivo, tendríamos que pensar en para quién va a servir el efecto que tienen los ciudadanos. Entonces, allí necesariamente la parte social va a florecer. ¿Cómo definís innovación? Hay muchas formas, digamos. A mí me gusta una definición muy, muy amplia que es poner en valor las ideas. Y cuando hablo de valor, es valor no solamente económico, sino social. Es decir, innovación es ese proceso a través del cual no solamente se generan ideas, sino que encontramos la forma de que esas ideas, esa explotación de esas ideas, contribuyan realmente para satisfacer una necesidad, que puede ser económica o puede ser social, en el sentido más amplio. Así concibo, digamos, el proceso de innovación. ¿Me podrías dar un ejemplo? Hay muchos. Cuando hablamos de innovación es de incluso el desarrollo de dispositivos electrónicos, lo que generalmente se nos viene a la cabeza, iPad, teléfonos celulares, etcétera, hasta lo que para mí constituye ejemplos mucho más importantes en el contexto en el que nos movemos, que son casos de innovación social. La forma de encontrar nuevas agrupaciones sociales o de encontrar, digamos, empresas que vayan más allá del valor económico y tengan en cuenta el bienestar de la ciudadanía. La innovación la vemos en todo nuestro contexto. Yo creo que incluso el problema que podemos tener en algún momento, viendo un poco la dinámica que se ha manejado, es que a veces se utiliza el concepto de innovación de una forma muy, muy simplista y a veces se pierde cierta rigurosidad. Pero la podemos ver en diferentes facetas de nuestra vida. ¿Qué sería innovación social? La innovación social yo la defino como aquella que tiene, digamos, como objetivo fundamental satisfacer la necesidad de un determinado colectivo, especialmente colectivos que se encuentran marginados o que se encuentran en una situación de desventaja. Es una innovación que trasciende el objetivo económico. Generalmente lo que nosotros vemos cuando analizamos los procesos de innovación es desde el punto de vista que son fundamental, desde el punto de vista de desarrollo productivo. Por ejemplo, nuevos procesos, nuevos productos que mejoran la competitividad de las empresas. Pero la innovación social trascendería. Es la forma de encontrar soluciones a esas necesidades que tiene nuestra comunidad. Necesidades desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista incluso de participación ciudadana. Entonces sería ese proceso a través del cual se consiguen nuevas formas de relacionamiento para que la comunidad forme parte activa en la solución de esa problemática. ¿Es un cambio político, es una innovación? A todo nivel. Es decir, un cambio institucional. Un cambio institucional, político. Es que al final, incluso para los procesos de innovación tradicional, la innovación tiene que ser vista como un proceso social. En la innovación participan múltiples agentes sociales. Se necesitan unas políticas públicas que sean adecuadas para el fomento de la innovación, pero se necesita una academia que esté también en pro de transferir el conocimiento y de apoyar esos procesos. Un sector productivo también que conciba el cambio como un elemento fundamental. Y cuando hablamos de innovación social, se requiere esa base, una sociedad civil que esté dispuesta a participar, a muchas veces llevar a cabo iniciativas propias con el objetivo de buscar incluso ellos mismos soluciones a los problemas que están sufriendo, que están evidenciando. ¿Quién tiene que ser el que empuje eso? La ventaja de la innovación social es que puede surgir de diversos actores. Bueno, podríamos decir dos cosas. Los protagonistas pueden ser diversos, pero puede ser el sector público, puede ser el sector académico o puede ser incluso el sector empresarial. Pero desde el punto de vista de empujar, yo sí soy de los que considera de que se requiere un compromiso público fundamental.
Es decir, el problema que tenemos en contextos como el nuestro realmente es que no existen unos ambientes adecuados. Y no solamente hablo desde el punto de vista de acceso a fuentes de financiación que de una u otra forma contribuyan a llevar a cabo la innovación. Hablo, digamos, de procesos desde el punto de vista cultural, social, institucional. Entonces, allí sí se requiere un compromiso fundamental del gobierno. Una vez se tiene ese compromiso, si usted me pregunta después quién es el actor, el que introduce la innovación, cuando hablamos de innovación social pueden ser diversos. Puede ser o una empresa, puede ser incluso una universidad, puede ser incluso el mismo gobierno a través de todos estos programas que fomentan la participación ciudadana, etc. Es muy diverso. Tomemos el caso de Colombia y uno de sus problemas. No tanto el proceso de paz que se está negociando en este momento, sino una de las derivaciones, que también se está negociando, pero es una derivación que yo supongo que necesita un nivel de innovación intensa, que es el tema de los 5 millones de desplazados por 60 años de violencia. Pongamos entre violencia estatal, violencia militar, violencia paramilitar, violencia guerrillera, violencia narco. 5 millones de desplazados es una de las cifras que se manejan. ¿Cómo se aplica, para poner un caso concreto colombiano, vos sos de la Universidad del Norte, cómo se aplicaría el tema de la innovación a la resolución de ese problema, sí, eso, en ver las aristas de claro, ese problema? Claro. No, de hecho, este, ha tocado un punto fundamental. De hace 2 años para acá hay una iniciativa fuerte por parte del gobierno central, se ha creado incluso un Centro Nacional de Innovación Social, precisamente tratando de prever este tipo de situaciones que usted comenta. Un problema que irremediablemente nosotros vamos a tener que afrontar es qué vamos a hacer con esas personas que, no solamente los desplazados, sino los que se van a reinsertar a la vida civil. Claro. Entonces, el problema es bastante amplio y aquí se requiere el compromiso de toda la comunidad para comenzar a buscar nuevas soluciones. Un estudio, bueno, no estudio, una encuesta que aplicaron recientemente a empresarios en mi región, por ejemplo, ellos manifestaban más del 70% que no estarían dispuestos, por ejemplo, a contratar un reinsertado. Entonces, ahí estamos viendo de que todos estos procesos que van de la mano con estos tratados de posconflicto tienen que llevar a pensar en situaciones mucho más globales. Y allí tenemos una responsabilidad fuerte. Desde el punto de vista de la universidad, la forma como podemos apoyar este proceso es tratando de identificar nuevas alternativas desde el punto de vista incluso productivo, que ayuden, digamos, a encontrar o a facilitar la inserción laboral de estas personas, pero también incluso iniciativas para, desde el punto de vista habitacional. Personas que han estado tanto tiempo en la selva, por ejemplo, en el marco del conflicto, ahora que se desplazan a las ciudades, van a aumentar la demanda o las exigencias. Claro. Y ese tipo de cosas sí requiere la participación activa de todos los ciudadanos. De hecho, lo que se está trabajando en Colombia a través de los programas de innovación social que está adelantando el gobierno es crear ciertos nodos regionales en donde se facilita la discusión sobre estos temas, que cada región defina cuáles son sus problemáticas, etcétera, y luego de una manera colectiva comenzar a plantear ideas. Es que lo interesante de los procesos de innovación social es que estos procesos, estas ideas, pueden surgir del ciudadano. A diferencia que cuando hablamos de pronto de una innovación tecnológica, una innovación que depende mucho de la ciencia, de los avances que se realicen en el campo científico, aquí muchas de las ideas en los procesos de innovación social las dan las mismas comunidades. Nosotros desde las instituciones académicas lo que podemos apoyar es a fortalecer esos procesos, promoverlos e incluso, claro, en su momento buscar la mejor alternativa para materializarlas. Pero el reto aquí está en crear estos espacios que realmente permitan esa articulación entre los diferentes actores para pensar estos temas, hablar y generar soluciones. Heider, ¿y cómo hacen desde el ámbito académico para escuchar estos procesos? Que yo supongo que debe ser la primera parte, ¿no? Para verlos, para detectarlos, para escucharlos profundamente, digo yo, no solamente para saber que existen las necesidades. Sí, eso es fundamental. Yo creo que desafortunadamente nuestra universidad tiene experiencias interesantes, pero en general yo pensaría que en los últimos años se ha desarrollado más desde el punto de vista de la universidad una mayor preocupación para apoyar los procesos de innovación productiva, que para mí son fundamentales. Es decir, se habla mucho de relación universidad-empresa y las universidades están en ese proceso, digamos, tratando de fomentarlo cada vez con mayor ímpetu. Para mí es fundamental, eso no hay que olvidarlo. Pero creo que se están dejando de lado el otro elemento. En nuestras instituciones, por ejemplo, generalmente se desarrollan coloquios o charlas en donde se ponen, digamos, en contexto este tipo de situaciones para tratar de identificar algunas alternativas. Incluso se desarrollan iniciativas interesantes desde ciertos programas. Programas como, por ejemplo, una experiencia que del programa de diseño industrial trabaja directamente con las comunidades de ciertas localidades
tratando, por ejemplo, de diseñar cocinas de barro, utilizando materiales locales para que tengan un mejor consumo energético y previniendo incluso enfermedades que se derivan del uso de la madera para cocinar. Pero yo creo que se han presentado iniciativas interesantes, incluso a nivel micro, un acercamiento de ciertos programas, ciertas facultades, para tratar realmente problemas reales. Yo creo que eso es un elemento fundamental, es decir, comenzar incluso desde la investigación a tratar problemas reales que vive la sociedad. No tanto plantearnos que no es que no sea relevante la ciencia bajo criterios de excelencia, sino también bajo criterios de relevancia. Te propongo un corte y me contás, por favor, ejemplos de cómo afrontar problemas reales desde el ámbito académico. Ya seguimos con Haider Vega. Segundo bloque con Haider Vega de la Universidad del Norte, colombiano, aquí en el Congreso de la OIE, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me hablabas antes de soluciones concretas desde el ámbito académico, desde el ámbito universitario, o de la búsqueda de soluciones concretas. Por ejemplo, la solución concreta sería a los portazos de la Facultad de Derecho, pero no tiene solución ahora mientras estamos hablando. Claro. Así ¿Qué es. Ejemplos te aparecen como interesantes de la universidad de donde saliste, la Universidad del Norte? Sí. No, hay muchos ejemplos. De hecho, la Universidad del Norte es una de las universidades en Colombia que tiene un registro de muchos años de cooperación universidad-empresa. Empezando, por ejemplo, con ejemplos de innovación empresarial. En la Universidad del Norte, a través de una colaboración con una empresa farmacéutica local, hace algunos años se desarrolló un aerosol, un dispositivo para acabar con los ácaros, y es un producto que se está comercializando hoy mismo. Pero yéndonos más al campo incluso de la innovación social, también tenemos experiencias interesantes. Investigaciones que se han hecho en la División de Ciencias Sociales y Humanas, especialmente en las áreas de psicología sobre el aprendizaje infantil, han derivado incluso en unos programas de intervención concreta en la pequeña infancia, en la primera infancia en Colombia, la que han servido para diseño de políticas públicas y de intervención de cómo generar, digamos, espacios educativos adecuados para los niños. Ahora tenemos una experiencia interesante de un programa que se llama Pisotón, que precisamente... Pisotón. Pisotón. ¿Y sí. por qué se llama así? Pues es una buena pregunta. Pisotón en Colombia es lo mismo, es esto. Eso, sí. Pisotón es Pisotón. Okay. Así es. No sé realmente el nombre de dónde viene, la verdad, pero lo interesante es resultado de una investigación, de una tesis doctoral, y es un programa de intervención también para la educación en primera infancia, que se desarrolla, digamos, diversos paquetes educativos. Está incluso protegido como marca. ¿Y en qué consiste? A ver si entendemos el nombre por ahí donde viene. No, es desarrollar, digamos, diversos esquemas para intervención, digamos, en educación para los niños de los colegios. Entonces, desarrolla diversos esquemas, tanto lúdicos, para facilitar los procesos educativos en determinadas áreas. Y ha sido una iniciativa bastante interesante que incluso se ha exportado, por decirlo de alguna forma, a otros países de la región. Y tenemos después iniciativas mucho más concretas de lo que le comentaba hace un momento, de actividades en ciertos programas que se orientan específicamente a tratar soluciones de las necesidades locales. Entonces, yo creo que son diversas las formas en que desde la academia se puede colaborar, y repito, no solamente para los procesos de innovación empresarial, que vuelvo y digo son fundamentales, de hecho es base para la competitividad de nuestros territorios, pero no podemos nosotros ocultar el hecho que no hacemos nada con crecer si ese crecimiento, esa generación de riqueza no se revierte realmente en un desarrollo real de la sociedad. Mayor igualdad, mayor participación ciudadana. Y allí es donde entra la innovación social. Y allí es donde, por ejemplo, desde las ciencias sociales y humanas se puede hacer un aporte fundamental. Yo considero, por ejemplo, cuando miramos las estadísticas, es cierto que América Latina tiene un déficit de ingenieros. Y muchas de las políticas que se han diseñado en los últimos años ha sido para paliar ese déficit de ingenieros. Pero tenemos una gran potencialidad, mucha gente formada en ciencias sociales y humanas. Pero lo que quizás no hemos sabido hacer es cómo aprovechar ese conocimiento y esa potencialidad que se tiene en esa área para realmente revertir en procesos de innovación social. Entonces, no desconozco lo otro, es más, para mí es fundamental la parte de innovación tecnológica y empresarial, pero yo creo que hay que hacer y poner el acento en las dos dimensiones. Y yo creo que estamos en un momento adecuado para hacerlo. Muchos de nuestros países se discuten sobre políticas públicas de innovación. Sí. Es el momento de abrir el espectro. No solamente pensemos en innovación empresarial, sino también innovación en los otros campos. Los dos son fundamentales.
¿Por qué en el caso de la Universidad del Norte, que era el ejemplo del que hablábamos, la innovación existe? ¿Hay un tema de tradición? Bueno, en la Universidad del Norte es una universidad que fue fundada por gremios empresariales de la región, entonces en ese sentido siempre ha mantenido un contacto directo con la empresa. Entonces, de hecho, es una universidad que en el contexto colombiano es pionera e incluso podríamos decir líder en los procesos de cooperación universidad-empresa. Entonces, ese proceso, digamos, de transferencia de conocimiento es algo que ha estado inmerso, digamos, especialmente en una de las últimas dos décadas en la cultura de la universidad. Uh-huh. Y yo creo que también eso ha revertido en que se manifiesten otras dimensiones, otras esferas de la universidad en los campos de las ciencias sociales y humanas. Una universidad que, desde mi punto de vista, gracias a la visión que ha tenido el rector, siempre se ha planteado generar conocimiento pertinente, relevante para las necesidades sociales. Y eso hace que, digamos, hoy día tengamos grupos de investigación fuertes que están interesados en la producción de conocimiento en lo que llamamos ahora el contexto de la aplicación. Es decir, generar conocimiento no solamente tratando de satisfacer o de llenar esos vacíos, esas preguntas de investigación que existen en cada disciplina, sino teniendo en mente que ese conocimiento tiene que ser relevante, debe ser útil para determinados colectivos. Yo pienso que hay muchos factores que influyen en el posicionamiento de la universidad, pero indudablemente las características de su origen y la visión de sus líderes ha favorecido estos procesos. ¿Cómo se evita que la empresa colonice la universidad? Cosa que supongo que puede ser un riesgo eventual, por lo menos. Sí, aunque yo no estaría tan preocupado, digamos, por en esa dimensión. Es cierto que desde el punto de vista académico nosotros vamos a encontrar, digamos, dos posiciones. Los que, de hecho, consideran que de pronto estos procesos de mayor vinculación con el sector productivo puede ser una penalización a la autonomía universitaria. Sí. Pero yo considero que al final el objetivo de una universidad no es generar conocimiento per se, o sea, es generar conocimiento que sea, repito, relevante a las necesidades de la sociedad. Ahora, hay que conocer y reconocer que existen universidades con perfiles diferentes. Si estamos hablando de una universidad politécnica en Europa, más centradas en carreras técnicas, etcétera, obviamente su orientación va a estar mucho más hacia el sector productivo. Claro. Y si genera conocimiento, para mí no tiene ningún... De hecho, es hasta deseable que ese conocimiento sirva para el desarrollo de esos sectores productivos. Pero también podemos tener universidades más generalistas. Aquí en América Latina también universidades más volcadas hacia las ciencias sociales y humanas. Y allí, por ejemplo, la orientación tendría que ser la misma, que genere conocimiento que sea útil para el contexto en donde la universidad está operando. Yo creo que es más peligroso, desde mi punto de vista, el hecho de que la universidad se mantenga aislada de su contexto, que el hecho de que tenga esa vinculación más estrecha con los actores de su entorno. Para mí es más peligroso lo primero. Entonces no deberíamos tener tanto temor a que la universidad abra esos espacios y realmente mantenga esa vinculación cercana con los actores a los cuales puede servir, que dependiendo de su perfil puede ser más empresarial o más social. Eso iba a preguntar. Además de actores empresariales, entre los interlocutores habituales, ¿están o deberían estar movimientos sociales, sindicatos, municipios? Así es. ¿Están o deberían estar? Para mí en algunas universidades están, y en otras deberían estar. Es decir... Uh-huh. Y aquí es un punto que también yo creo que es fundamental. Nosotros en nuestros contextos nosotros encontramos universidades con diferentes perfiles. Creo que un problema o que nosotros pudiésemos generar en el marco incluso de las políticas que se están desarrollando es tratar de concebir a todas las universidades como entes homogéneos y medirlo con los mismos indicadores, ¿cierto? Entonces, el hecho de, dependiendo, repito, del perfil y de la orientación de la universidad, de su fortaleza, si estamos hablando de una universidad fuerte en los campos de sociología, trabajo social, psicología, etcétera, incluso economía, su vinculación más estrecha obviamente tenderá más hacia el sector social, económico, hacia el sector social y político incluso. Si estamos hablando de una universidad más técnica, carreras de ingeniería, tendrá que vincularse mucho más con el sector productivo. Todo depende del perfil, es decir, la cuestión es, abramos la universidad, que esté un contacto mucho más cercano con la sociedad, entre otras cosas porque la sociedad se lo está demandando. Pero tengamos siempre en mente que las universidades no todas tienen que ser igual, y no todas las tenemos que medir igual. Cada una tiene una potencialidad y un perfil diferente, y eso hay que respetarlo. Es también la universidad cómo se posiciona. Uh-huh.
Haider, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Haider Vega, de Colombia, de la Universidad del Norte, en el Congreso de la OEI, en la Facultad de Derecho, por Claxo TV.